¿Qué? ¿A esto qué? Ya yo pensé que eran luces. Para mí, luces son las de decorar el árbol, decorar la casa. A esas yo las llamo chispitas mariposa. Así le decimos en Colombia. No sé cómo le digan en México luces. ¿En serio? Es muy raro. Esto está muy loco. Yo pensé que buñuelo, México, era otra cosa diferente, otra masa distinta. Jamás me imaginé que era una tortilla. No puede ser. ¿Por qué van a recoger una pierna en una panadería? Que alguien me explique qué está pasando aquí, porque no entiendo nada. Y esto de que se paran literalmente en la puerta como quien pide posada es algo muy loco. Es algo muy loco, es algo muy raro que todavía no entiendo. Disculpe. Hijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la estén pasando súper bien en este día. Y que si no están teniendo un buen día, pues no se preocupen, mañana será otro. Todos andamos en el mismo barco, como yo siempre digo. Ustedes siéntense, relájense, tómense en alguito, un vinito, un tecito, una agüita, que nos vamos a distraer un rato con este video. Este video es del canal de Crónicas de la Güera. Ella es una extranjera viviendo las tradiciones mexicanas. ¡Qué envidia! Las tradiciones navideñas, para ser más específica. Ustedes saben que mi amado, mi querido amado esposo es mexicano. Él obviamente pues vino acá a este país, Estados Unidos, por cuestiones sectorales. Ya saben, de la economía, que estaba muy mal en México en esos años. Bueno, nosotros solamente nos casamos, estamos en el proceso migratorio, todo el tema se ha demorado un montón por el tema de la pandemia. Antes eso se solucionaba en 2 años y ya. Hoy día pues está tomando muchísimo más de lo esperado. Y lastimosamente no hemos podido viajar pues juntos a celebrar estas tradiciones navideñas en México. Yo espero y decreto que ya se pueda realizar este año, porque es muy complicado, es muy jodido, es muy duro que él haya tenido que estar lejos de su familia, y pues que obviamente no me voy a ir yo sola y lo voy a dejar acá en estas fechas, ¿no? Entonces no he podido vivir la experiencia de la Navidad en México. Me gustaría mucho poderla vivir. Espero que se nos dé, de verdad que sí. Ahí hagan chulito, como decimos en Colombia, para que se pueda hacer. Pongan su energía, sus oraciones, en lo que crean para que eso suceda, por favor, que el universo nos escuche ya. En fin, ya. Cálmate, Alexa, cálmate. Es que a veces es muy dura la frustración, es muy, muy difícil a veces ese tema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vivió ya las festividades, las tradiciones, la comida en todo su esplendor. Sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, nos fuimos, que esto pinta bueno. ¡Feliz Navidad a todos! Compramos luces de 1 metro. Todo el año para esta ensalada de manzana. Vamos a la panadería a recoger la pierna. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas a la Güera. Yo soy la güera, me llamo Char. Si son nuevos aquí, soy de Inglaterra y grabo mi vida aquí en hermoso México. Inglaterra. Hoy es Navidad, amigos. ¡Feliz Navidad a todos! Ojalá hayan disfrutado con sus familias, porque ese video me lo voy a subir en unos días. Ahorita andamos en el 7-Eleven porque compramos cervezas, papas, unas sidras, y ya vamos de ida a la casa de la abuela de mi esposo, y ahí es donde vamos a pasar la Navidad. Hasta este año vamos a quedar la noche. Entonces, esto es el plan. Voy a grabar la Navidad mexicana. Es mi segunda Navidad aquí en México. Ahorita bueno, primero que todo, debo decir que tremendo español que se avienta esta chica. Ella dice que es de Inglaterra. Wow, habla muy bien el español. Me imagino yo que su esposo será mexicano y por eso le enseñó. No sé, miremos. También vamos a pasar por la piñata. Y creo que no nos falta nada más. Estoy muy emocionada, yo amo la Navidad. Veníamos en el coche escuchando canciones navideñas. Entonces estoy súper en el mood, bien feliz. Ayer fue mi cumple, entonces fiesta tras fiesta tras fiesta por este canal, amigos. Pero bueno, ojalá disfruten el video. Por favor, pon tu like, tu comentario, suscríbete si no estás... Te lo juro que no he tomado todavía, ¿eh? No he tomado ni un traguito. Suscríbete si no estás suscrito y vámonos.
Claro que ya sí. Ya llegamos a las piñatas, el mismo puesto que paramos el año pasado. Bueno. Fíjense, ahí se está gigante. A ver los precios. Lo primero que tengo que decir es que en Colombia solamente utilizamos piñatas para la celebración de los cumpleaños de los niños. Y no son estas piñatas así de forma como estrella, sino son piñatas que tienen figuras de Spider-Man, de la Barbie, de todos los muñequitos, de Cars, de todo ese tipo de cosas. No son estas piñatas. Yo sé que en México las utilizan en las posadas. Bueno, mi amado esposo mexicano me ha contado que cada día por las posadas, que es lo que nosotros llamamos novenas, ustedes tienen una piñata para adultos y una piñata para niños. ¡Ay, eso suena muy emocionante! ¡Qué chévere! Eso ya me emociona y todo, yo de adulta ahí dándole a la piñata, rompela, rompe la piñata, rompela. Bueno, de hecho hay otra canción en México, ¿cómo es que es? Ay, no me acuerdo, pero yo sé, la he escuchado por ahí que la cantan. Dale, 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 algo así es la canción. Sí, chiquita. Esas pestañotas de ella. ¿Cuánto está esta? Sale 90, quedó en una renta. ¿90? ¿90? ¿Cuánto quieres? Sí, la que agarraste. Hay colores, ¿verdad? Sí, esta está bonita. ¿Esta me da, por favor? ¿Lo rellenamos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Esta me das? Nos llevamos un palito para robar. Barata, 90 pesos mexicanos son $5.30. ¿Y la otra vez? ¿Qué cuesta el palo? ¿50? ¿Cuál? Esta, de colores. No, le agarramos a la abuela la escoba. ¿Y la libretita esta? No, acá viene la libretita. La de compramos luces de un metro. Eso, viste, iba a ser muy divertido. Sí, sí, luces para decorar. Y llegamos y acomodamos nuestros regalitos abajo del árbol. ¡Qué emoción! Una de mis tías me va a enseñar cómo se hace la torta de camarón. Ella no quiere salir, pero sus manos y su voz sí. ¿Sí? Ella es mi tía Ana. Yo no soy mi tía. Se separa la clara de la yema. Para hacer el... Si se tiene batidora, se bate a punto de turrón. Yo lo voy a hacer a la antigüita con un tenedor. Ok. Y aquí ya unos están cocinando, ¿verdad? Unos ya están cocinándose. Esos ya están listos. Aquí está la pasta. Esto me gusta mucho. Mira. Están doraditos. Nunca las he comido. Y se ponen en este papel para que absorba la grasa. El aceite. Claro. Aquí sí hace calor. Las he escuchado, pero nunca las he probado. Y esto es para el ponche. ¡Ay, qué rico! Ajá. Chiruelas. Este año que acaba de pasar, o sea, es 2023, no hice el ponche, pero en el 2022 incluso sí hice ponche y hice también ensalada de manzana, hice videito. Por si lo quieren ir a ver, ya me dieron ganas de tomarme un ponchecito. Es que estuve muy, muy ocupada con el tema de la mudanza y no me quedó mucho tiempo de hacer esas cositas, pero bueno, pues de pronto me animo y lo hago así no sea Navidad, ya que... Pasta. Con tres. ¿Qué es esto? ¿Está pesado? ¿Qué es? Vamos a voltear a ver, hermana. A ver, Mari. Mari, ayude con el lomo. No, ella es la que sabe. Así ya le echamos el chilito. Ah, ya sabe. Mari. Va con chilito. ¿Este chilito de acá? Ajá. Ahí están los romeritos con mole. Ahí está el bacalao. Sí, ahí lo preparan los chitomates. Eso de los romeritos con mole lo he escuchado, pero tampoco lo he probado. Aquí van batallando con el lomo. El lomo. El lomo es bistec, o sea, es carne de res o de cerdo. No sé. Ándale. Ya le estamos poniendo el chilito al lomo. Entonces no falta mucho. No, nada más el color de esa salsa está brutal. El lomo ya nada más. Aquí para las tortas ya. Buena redura, dándole. Qué rico. Vamos a llenar la piñata. Compramos un kilo de dulce. Así que no hay niños. Ah, yo quiero esa. Yo quiero los Sour Patch, lo de amarillo. ¿Puedes ahogar con eso? Sí, ya sé.
gusta. ¿Es el esposo? Está bien bonita la piñata que elegimos. Está perfecta. Está linda. Oh. No se van a dar cuenta. Sí, son un buen. Oye, eso... ¡Ya, mételo! ¡No traigas! Esto raspado. ¿Qué es? ¿Atole? ¿Chocolate? ¡Atole! ¡Atole! ¡A ver! Ahí es donde va a ser el ponche. ¿Una vez le echamos el piquete? ¿Qué? Sí, echamos el piquete. No, el piquete caliente todavía. Hasta el piquete. ¿Ahí afuera en el carbón? Sí. Es el traguito, es ponerle alguito al traguito. Ellos están diciendo que le van a poner en el fuego. Nosotros a algo parecido le llamamos el canelazo, que es igual, se pone una olla grande, se le echa agua, le echamos panela, que es el mismo piloncillo, se le puede poner fruta, normalmente puede ser maracuyá, se le pone canela y aguardiente. Yo me imagino que los mexicanos le echan tequila, ¿sí o no? ¿Cómo cuántos litros? Se va a llenar. ¿Qué será? ¿Como 20 litros? Como 20 litros, sí. Se va, le va a ir echando toda la fruta. ¡Ay, qué rico! Vas a ver cómo se va. Sí, voy a aprender este año porque llegamos más temprano. Lleva canela, cañas. Ciruela, vi, ahí en la cocina. Le va a ir echando poco a poco. Sí, este año ya voy a ir aprendiendo de todo el proceso porque llegamos muy puntuales a ayudar. ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Lices! ¡Qué emoción, amiga! A eso le llama ella luces. ¿Yo qué? A esto que ella le... Yo pensé que eran luces. Para mí luces son las de decorar el árbol, decorar la casa. A esa yo la llamo chispitas mariposa. Así le decimos en Colombia. No sé cómo le digan en México luces. ¿En serio? Es muy raro. Esto está muy loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, sí, le dicen luces. Acabo de ver que dice ahí luces. Luces. Estrellas. Le decimos chispitas mariposas. ¿Y eso qué es? No. ¿Chocolate? No. Son las luces. ¡Ay, sí! Parecen chocolatitos. No, ¿y eso también? Vale, mira. Vale, tiene su dotación y nosotros trajimos, mira. Sí, es que van así, trae siempre. Y el año pasado y lo guardas aquí. ¿Y vamos a pedir posada? Sí. Mira, compramos de mí. Compraron grandes. Eso. Y el pastel también. Ya está, amigos. Mañana. Eso de las posadas es algo que tampoco entiendo en su totalidad. En Colombia hacemos lo que se llama las novenas, que como su nombre lo indica, viene de la palabra nueve, que son antes, los 9 días antes del 24, que se reúnen en distintas casas. Uno va y canta los villancicos. Los villancicos son todos raros, pues para los que no los han escuchado, como canciones como: pero mira cómo beben los peces en el río, beben y beben al ver al Dios nacido. Yo sé que eso les suena raro. O con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Ese tipo de cosas. Y yo sé que los mexicanos sí van, porque la vez pasada vi un video en el que iban y era como: oh, te pedimos posada, y cantan como otras cosas. Solo recuerdo eso. Y es que literalmente van por casas y van pidiendo posada, por eso se llama posada. Y cuando me explicaron eso, yo era como: ¡ah! Estoy como mi hermanito cuando descubrió que las quesadillas se llaman quesadilla porque llevan queso. Y él se quedó así todo: ¡ah, queso! Así tal cual estoy yo. Sí, en esta hermana. Porque ya no tengo. Sí, ahorita. Y acá sí queda entonces. Sí. ¿Eh? Allí. Aquí. En medio. Ay, 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 ay. A ver, amiga, ¿qué estás echando al azúcar? Azúcar, canela, cañas. Luego. Ahorita solo eso. ¿Y qué es eso, Robo? Tejocotes, manzana, tamarindo, ciruela, pasa, jamaica. Y sí te tarda un ratito en cocinar, ¿verdad? No, porque no. Por el carbón. Ay, amiga, cocinas re rico. Gracias. Que le pellizques. Pero está bien caliente, ¿no? No, córtale con un cuchillo un pedacito, ah, con eso. Que no se queme. Está hirviendo. Tipo. Típicas mamás hispanas que no se queman.
No, pero es bien poquito. Ay, todas así, atentos. Está calientito, ¿eh? Con un tenedor, así es más fácil, no se quema ninguna de las dos. Cochinito. Oh, bueno. Sí, es cerdo. No, está muy bueno. ¿Eh? ¿No le falta sal? Ah, con leche ahorita una poquita. No, encima. Tiene mucho sabor, como ajito. Ajá. Mami, ¿dónde hay aluminio? Allá arriba. Ay, qué rico. Lo buenísimo. Está bien bueno, ¿verdad? ¿No? Oh, ¿y? Se me mete la cerveza. Bien, que se me hace leer los moldes. ¿Las voy a freír? ¿Las qué? Aquí la salsa casera, ¿verdad? Sí, miel, piloncillo, ¿qué están fritando? Y luego, ¿qué es eso? Ana, echar, se mete aquí. ¿Qué están haciendo? Ana, espérame. Que alguien me explique. Me está enseñando los buñuelos que el último año devoramos bien rápido, todos, ¿verdad? ¿Qué? Se acaba. ¿Cómo así? Esperen, ¿buñuelos son tortillas? Hasta ahora me estoy desayunando, como decimos en Colombia, porque para nosotros buñuelos son los redondos, buñuelos colombianos son los redonditos que tienen la masita por dentro y a veces se le pone quesito o se pueden rellenar con otras cosas. Yo pensé que buñuelo México era otra cosa diferente, otra masa distinta. Jamás me imaginé que era una tortilla. ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Me engañaron! ¡Ah, no, mentiras! No, es que es distinto. Por eso me quedo así como, ¡ay, no puede ser! Muy raro, muy curioso. Hablé 5 minutos de qué tan ricos estaban. ¿Pero es tortilla normal, a poco? No, es una tortilla especial. Ah, sí, especial para buñuelos. ¡Ah, ok! Me retracto de todo lo dicho. Yo pensé que era, pues yo la vi una tortilla normal, pero no, dicen que no, que no es una tortilla nada. Ah, ya entendí. La vi, se ve diferente. Sí, mira, sí, está, es diferente. Está muy delgadita, mira. Ajá, pero ¿se echa de maíz o qué? Sí, es diferente, es no especial. Es normal. Ay, qué rico. Sí, llegó la pizza para botanear. Ya llegamos a la panadería a recoger la pierna que está aquí cocinando. ¿En Navidad? Hay un buen de gente. No, raro. Llegaron a recoger la pizza. Ah, no, la sacaron. De 9 kilos, gigante. Vámonos a la casa. ¿Qué es? Ah, sí, ahí puede salir. Es que es mucha, esperen, es mucha información. ¿Qué fue lo que fue a recoger? Primero me quedé en todo lo que están cocinando en la casa. Después piden pizza, después van a hacer otra. O sea, ¿quién se va a comer todo eso? Llegó la pizza para botanear. Okay. Ya llegamos a la panadería a recoger la pierna que está aquí cocinando, que hay un buen de gente. A la panadería, ok. Primero que todo, es una panadería. ¿Por qué van a recoger una pierna en una panadería? Que alguien me explique qué está pasando aquí porque no entiendo nada. Yo la sacaron. De 9 kilos, gigante. Vámonos a la casa. Ah, sí, ahí puede salir. Ah, perfecto. Ya con eso. Todos están comprando una panadería. Pero nosotros sí tenemos. Llegó la hora del ponche y vamos a ponerle el piquete. Ah, ay no, pero échale más. Ya está casi toda la comida, entonces antes de que empiecen a comer todo, les voy a enseñar. A ver, esta es la pierna que acabamos de recoger de la panadería, está buenísima, yo ya lo probé. Pues esperen, pero pierna es carne, ¿no? Pues, pero porque era una panadería, no entiendo. Bueno, ¿pasta? ¿Qué es lo que tiene por encima? ¿Huevo o queso? ¿Qué hay? El lomo. Lomo la ensalada cerdo, de manzanas, ¿no? Que es mi favorito, de mis favoritos. Qué rico, sí, la he probado, deliciosa. Bueno. Deliciosa. Romeritos con mole, buen de pan, que también ya agregué pan. ¿Y ya, verdad? Aquí están las tortitas. El poncho. Ay, tortitas de camarón, acá. Los buñuelos de guayaba. Y ya quedaron también los buñuelos que también ya agarré. No, qué comedera. Ay, el bacalao. Aquí está el bacalao. Está todavía terminando. Ajá. Y bacalao es pescado, ¿no? ¿Quién se va a comer toda esa comida? El espagueti ya. No, y me invitan. ¿Por qué no me invitan? Ya tenemos bar puesto. Y el ponche afuera. Y el ponche afuera que ya enseñaste esta copita. Le entran duro la comida y a la fiesta. Vamos a pedir posada. A ver cómo se hace. ¿Listo? A ver cómo es. A ver, no,
¡Qué bonito! De piñata. ¿Vieron por qué era que yo cantaba así? Porque me acordaba de que lo cantaban así. Y esto de que se paran literalmente en la puerta como quien pide posada es algo muy loco. Es algo muy loco, es algo muy raro que todavía no entiendo. Discúlpenme, pero perdónenme. Es la realidad, no entiendo. Le están agarrando ahí acá, a ver cómo. No me acuerdo, entonces, ¿qué es eso? Como un tubo. Es un tubo. A ver cómo nos va. Ay, Dios. ¡Ay! La suelta. Ay, espera, no puedo respirar. Espérame. Les tapan los ojos y todo. Listo. Ya. Ay. Te voy a acercar a donde está la pinta. Pon atención a nuestro sonido, Sharon. No, solo a mi tío, porque todos van a gritar. Dale, dale, dale. ¿Vieron? Así es, dale, dale. Dale, 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 no pierdas el tiro. Ya entendí, ya entendí. Ya me la voy aprendiendo. ¡Medio! 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 ¡Ya le dice! ¡Ya le dice! ¡Se puso a cabo! ¡Ay! 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 Yo quería cuando rompieran la piñata, no me mostraron. Uy, ahí llegó la hora. Esperé todo el año para esta ensalada de manzana. ¡Qué emoción! ¿Eso también hace parte de la tradición mexicana, tirarle los regalos y los papeles a alguien o qué? ¡Ay, no, una caja! Amigos, como pueden ver, ya se acabó la Navidad. Ya estoy en mi casita, en mi cama. Estas desveladas de Navidad acá, ya estoy cansadita. Pero cómo disfrutamos este año la Navidad. Estuvo bien, bien bonito. No grabé las partes como más privadas de la familia. O sea, hicimos un intercambio y hicimos un brindis. Y pues eso como que es más privado en familia. Entonces no lo grabé porque éramos una buena parte. Éramos 22 personas. Y yo que vengo de una familia chiquita, éramos 8 en Navidad. Y aquí somos un buen. Entonces está padre vivir la experiencia entre familias grandes. Y aparte, en el intercambio me tocó buenos regalos. Y también hicimos entre mascotas. Intercambio entre mascotas. Entonces le tocó un juguete bien bonito a mi perrita. Y la verdad estuvo bien bonito. Hoy ya es 26. Sí. Y ayer 25 pasamos otra Navidad en el otro lado de la familia. Comimos otra vez lomo, pasta. Los que me siguen en mi Instagram, ahí subí lo de ese día. Pero de veras, cómo disfruté. Cómo disfruté. Pero como mi cumple es el 23, ya ando bien cansadita. Y todavía de una semana en muchos, fiesta. Muchos festejos para estas fechas. Ya ves que vamos a ir a Valle de Bravo en Año Nuevo. Entonces voy a estar sacando los videos más posibles para sacar unos buenos. Y aparte, después de Valle de Bravo, voy a Oaxaca. Y ustedes saben cómo amo Oaxaca. Entonces, estoy muy emocionada para eso también. Pero bueno, ojalá disfrutaron el video de Navidad de este año. Ya es mi segundo año de una Navidad tradicional aquí en la Ciudad de México.
Y ya vamos por otra, yo creo. Pero bueno, amigos, ojalá les gustaron el video. Si les gustó, por favor, pon like, comentario, suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo. ¡Qué linda! Muy carismática ella. La verdad es que me encanta que pueda disfrutar de estas fiestas, de estas celebraciones, como toda una mexicana. Ya llegará mi oportunidad. Ya llegará y se las compartiré. Me encanta seguir aprendiendo porque a pesar de que obviamente ya he compartido con mi familia mexicana, que he ido aprendiendo cositas, siempre estoy muy curiosa porque obviamente va a haber algo nuevo que me sorprende o que no entiendo en su totalidad, y por eso era como no puede ser que estaba esta nueva información, pero me encanta, se ve que la pasó muy bien. Las familias mexicanas son muy unidas, muy tradicionales. Vean toda esa comida que compartieron, todo lo que mostraron, me encanta, la verdad es que me encanta, y estoy muy muy ansiosa porque en alguna oportunidad, ya muy pronto, ojalá chulito, pues nos llegue el turno a nosotros de poder ir a vivir todas estas experiencias a México. Mientras tanto, pues las puedo ver, las puedo aprender, y nada, pues me alegra un montón que ella tenga a su familia mexicana y que la hayan acogido, guiño guiño, que la haya acogido su esposo, que la hayan dado esa bienvenida, que la incluyan, que la expliquen, que le den a probar, que le enseñen, muy bonito. Esos son los mexicanos, esas son las familias mexicanas, la verdad que sí. Así que a mí me encanta toda esta expansión extranjera que están teniendo los mexicanos. Bueno, mis queridos, hasta aquí ha llegado el video. Los quiero leer aquí en los comentarios todas esas duditas o sus comentarios que hice a través del video. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, mijos. Chao pues.